Ahora presentamos Bloque Informativo. Bloque Informativo. Bloque Informativo. Bloque Informativo. Muy buenos días, Diario Digital pasa a informarte hoy, 8 de abril, con las noticias de la ciudad. Asumieron nuevos funcionarios municipales. Este lunes, en horas de la mañana, el intendente Néstor Di Pierro, junto a miembros del gabinete municipal, tomó juramento en su despacho a Rubén Daniel Palomeque como secretario de Servicios a la Comunidad, Luis Romero como subsecretario de Desarrollo Urbano, Blas Alejandro Pacheco como subsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia y Sergio Bruscoli como subsecretario de Gestión Urbana, mientras que también puso en funcionarios a Antonio Garro como coordinador de la Subsecretaría de Fiscalización. Y a fines de marzo se estuvo anunciando un paro de transporte general y nacional. Por eso, el sindicato camionero convocó a parar en las 15 ramas representadas, lo que impactará en los yacimientos y movimientos de carga, y anticipan concentración en las rutas. En tanto, los aeronáuticos adherirán a la medida convocada por las centrales obreras opositoras para el jueves, afectando el servicio de las principales líneas aéreas. También logrará la Unión de Transporte Automotor UTA, como se lo resentirá el servicio de transporte público. En Comodoro, los municipales se plegarán a la medida. Y recordando y en conmemoración al Día de la Salud, en esta ciudad será sede del primer encuentro de Derecho de la Salud. Este jueves, de 10 de abril, comenzarán instalaciones del Colegio Médico el primer encuentro de Derecho de la Salud, que tendrá entrada libre y gratuita, y constará de dos encuentros. Se trata de una propuesta organizada por el Colegio Médico del Sur de Chubut y el Colegio Público de Abogados de Comodoro Rivadavia. El encuentro tiene como eje fundamental abrir el diálogo entre el cuerpo profesional médico por un lado y abogados y magistrados por el otro. Llega al predio ferial la muestra Prohibido No Tocar. En el marco del programa PAE de Apoyo Integral a la Educación y Cultura se llevará a cabo en el predio ferial a partir del 16 de abril y hasta el 13 de julio la muestra Prohibido No Tocar, un espacio educativo cultural destinado a la familia, actividad que agrupará a las ciudades de Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia, Sarmiento y Pico Truncado. La muestra, que tiene sede en Buenos Aires, recorre el país con la propuesta dirigida a la familia y especialmente a chicos, de manera que pueden aprender jugando a través de la participación directa. Y en conmemoración al Hospital Regional se estará desarrollando un T-Desfile solidario que busca ayudar a la sala de pediatría. Por eso, bajo la organización de Silvia María Maya, la propietaria de El Atelier de Silvia, el domingo 13, desde las 16:30 horas, la comunidad podrá formar parte de un nuevo evento solidario que se realiza en nuestra ciudad, en beneficios a la sala de pediatría del Hospital Regional, como mencionábamos anteriormente. Por eso, de esta forma, como te comunicábamos, vamos a tener a la señora Silvia Maya, que nos va a estar comunicando acerca del evento que se realizará este domingo en homenaje y para ayudar a la sala de pediatría del Hospital Regional. Ando preso de unos ojos, mendigo de una mirada, que me han llenado de antojos, bailando en la madrugada. Esas noches en calma, porque al mirarlos parecen una caricia del alma. Su rama de enredadera me va trepando, trepando a
arbolito en primavera, presiento que estoy brotando, corazón enamorado, y cuando voy a tu encuentro, me lates desesperado, queriendo salir de adentro. Anda mi mente volando por rumbo desconocido, con la brújula apuntando siempre en el mismo sentido. De unos ojos que estremecen como esas noches en calma, porque al mirarlos parecen una caricia del alma. Rama de enredadera me va trepando, trepando, arbolito en primavera, presiento que estoy brotando, corazón enamorado, y cuando voy a tu encuentro, me late desesperado, queriendo salir de adentro. Esas noches en calma, porque al mirarlos parecen una caricia del alma. Su rama de enredadera me va trepando, trepando, arbolito en primavera, presiento que estoy brotando, corazón enamorado, y cuando voy a tu encuentro, me lates desesperado. Y como te mencionamos anteriormente, vamos a estar comunicándonos con Silvia Maya, quien es la organizadora de este evento Te Desfile Show, para recaudar fondos para la sala de pediatría del Hospital Regional. Y para eso tenemos en comunicación a la señora. Muy buenos días, Silvia. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, más o menos para que nos comentes, gracias primero por el espacio que nos das, acerca de este desfile solidario que busca ayudar a la sala de pediatría del Hospital Regional, como mencionábamos anteriormente. Sí, es así. Nosotros realizamos el té en una sala de multiespacio que está en la calle, en la avenida Rivadavia al 1400. Bueno, tenemos varias casas y empresas que colaboran con ropa, con promesas de comprar algún insumo para el hospital, y parte de lo recaudado nuestro también vamos a comprar con algo de lo que realmente falte. Bien, Silvia, contanos cómo se te ocurrió hacer este test desfile y con una connotación importantísima que es la solidaridad, ¿no? Sí, realmente surgió porque yo hace ya unos cuantos años ya había hecho uno, y bueno, varias clientas quedaron entusiasmadas y siempre me decían, volvé a hacer otro, que es lindo ir a hacer algún domingo, ahora que ya viene el invierno. Y bueno, después con otra amistad surgió de colaborar con algo, y bueno, surgió la sala de pediatría, porque yo, bueno, ahí tuve uno de mis sobrinos, mi último sobrino, y realmente uno ve a veces las necesidades, y bueno, surgió así la idea, y hablar con una persona, fui allá al hospital, me comuniqué con la jefa de enfermeras, Carolina Bustos, y bueno, nos entusiasmamos y empezamos, y se armó, y ya estamos ya para el domingo listos. Así es, entonces básicamente la propuesta es para recaudar fondos y juntar insumos médicos, que es lo que está haciendo falta en este momento y es la problemática actual de la sala de pediatría, ¿no? Sí, en realidad a ellos les falta unas cuantas cosas. Yo supongo que en realidad a todo el hospital. El domingo pasado también se hizo otro evento a cargo de otra gente, también para lo mismo, pero bueno, es mucho lo que falta, así que todo lo que se pueda colaborar siempre les va a venir bien. De más está decir que de repente, como hay gente que piensa que a nosotros eso no nos
no tenemos que hacerlo, sino lo tiene que hacer el gobierno. Pero bueno, lo dejamos de lado, vamos a pasar un lindo momento y lo que más se pueda juntar para colaborar un poquito va a estar bueno. Así es. Y bueno, ¿quién te va a estar apoyando en esta nueva propuesta que traes y solidaria, no? Sí, a las casas que colaboran con la ropa para el desfile. Después, bueno, nosotros hacemos nuestra parte de show de peluquería, porque en realidad yo tengo un salón de estética y peluquería, y bueno, eso va a ser la parte principal, ¿no? Y después, bueno, tengo las casas que colaboran serían Ostira, Quinto Cielo, Guapas, Veladona, La Cruz. Ellos colaboran con ropa, con zapatos. Y después distintas empresas que estoy esperando, bueno, que ya terminen de definir la colaboración. ¿Y el valor de la entrada, dónde las pueden adquirir a todo el público que esté escuchando? Y bueno, el valor de la entrada es 180 pesos, la pueden comprar en nuestro salón que queda en la avenida Tehuelches 99, kilómetro 3, el atelier de Silvia. El teléfono es 455-8059 y después hay otros puntos de venta que son las casas que nombré de ropa, que ellos son los que también tienen entradas para la venta. Así es, entonces Silvia, recordemos, el domingo 13 desde las 16:30 se va a estar realizando este desfile show. Exactamente, y bueno, igual tendremos entradas para la venta también en L, en la puerta de entrada. Así es, entonces sí. La gente puede sacarla anticipada como también en el momento que asista. Exactamente, sería anticipado mejor porque así ya tendríamos casi seguro la gente que va a ir, ¿no? Por claro. Las dudas que nos quedemos sin lugar. Por ahora está llamando bastante gente, así que estamos recontentos. Bueno, Silvia, muchísimas gracias por el espacio y querías agregar algo más. No, creo que no, que decirle a la gente que sí, que se acerque, que la vamos a pasar linda y que aparte van a ver algo distinto de un desfile común. Eso va a estar bueno. Bueno, así, entonces... Bueno, que los espero a todos y muchas gracias. Y a no, ustedes también. Muchísimas gracias a vos, Silvia, y entonces el domingo 13 están todos invitados a las 16:30 horas a participar de este evento. Muchísimas gracias. Y así cerraba Silvia Maya este bloque informativo comunicándole a la población que este domingo 13 se van a estar realizando un té desfile show en un evento solidario para el Hospital Regional. Quedaste informado acerca de los acontecimientos de la ciudad y te decimos que tengas un muy buen día. Hasta aquí fueron las noticias en Diario Digital. Gracias por compartir con nosotros nuestro bloque informativo.